Hola a todos, bienvenidos. Es un placer saludarlos nuevamente. Ya tenía un rato que no estábamos con ustedes al aire. Ahora lo haremos a través de estas plataformas. Este programa lleva por nombre Cinematógrafo. Lo habíamos estado moviendo por distintas emisoras del FM. Y esta es la primera, yo espero, de muchas ocasiones que estaremos transmitiendo desde aquí, desde el estudio de Colectivo Movimiento. Estaremos realizando ahora diferentes cápsulas de diferentes contenidos que nos permitan tener una visión más amplia del contexto actual de la producción cinematográfica independiente en México y en otros lados del mundo. Estas cápsulas tendrán diferentes títulos y se estarán publicando todos los fines de semana a través de las redes sociales de Colectivo Movimiento. Pues bienvenidos, esto es Cinematógrafo. El día de hoy vamos a iniciar con una cápsula que tiene que ver con la fecha con la que también estamos dando inicio a esta nueva etapa de Cinematógrafo. Hoy, 28 de diciembre, pero de 1895, sería la primera vez que los hermanos Lumière presentarían al mundo su nuevo invento, el cinematógrafo. La primera vez que el ser humano intentó plasmar en una superficie la imagen que sus ojos veían fue en las pinturas rupestres. Después, la pintura se volvió un arte. Llegó la fotografía con su posibilidad de reproducirse. Y después, con el cine, llegó el movimiento. Cuando los hermanos Lumière realizaron su primera función pública, la novedad del invento era el movimiento. No había historias todavía. Las vistas de los Lumière son cortometrajes por su duración y son también los primeros documentales de la historia, pues simplemente filmaban la realidad que sucedía frente al lente de la cámara. Los hermanos Lumière, además de inventar el cinematógrafo, también aparecieron en sus filmaciones y fueron los primeros productores cinematográficos, pues ellos contrataban directores que viajaban por el mundo filmando con sus cámaras. En sus inicios, el cine era considerado un hijo bastardo de la fotografía y del teatro, pues tenía algo de los dos, pero no era ninguno. El cortometraje de El regador regado es la primera obra de ficción cinematográfica en el mundo, y aunque es muy breve, contiene los elementos básicos de lo que después llamaríamos el guión. Ese tema lo tocaremos en otro video. Imaginemos que estamos en una sala de exposiciones frente a una fotografía impresa en papel. La observamos y de pronto la fotografía empieza a moverse. En nuestra mente no existe este antecedente. Es algo que no hemos visto antes. Parece irreal, mágico. En un inicio, los hermanos Lumière afirmaban que el cine sería solo una moda pasajera.
eso pensaba. La historia del cine no tan solo nos aporta lo importante de los datos cronológicos en sí, sino que también nos permite comprender la evolución del lenguaje como tal. Si nosotros nos queremos involucrar más en las cuestiones de producción cinematográfica, si no estamos dentro de una escuela de cine, que es como la gran polémica, ¿no? Si para poder hacer cine necesitamos estudiar una carrera como tal. Si no podemos pagarnos una escuela de cine, si no podemos tener acceso a ese conocimiento de esa forma académica, yo creo que el estudiar la historia del cine nos va a permitir conocer cómo se fue construyendo este lenguaje de poco a poco, ¿no? Y así podríamos ir también nosotros ir experimentando en nuestras propias producciones. El cine nace mudo, ¿no? Nace sin que pudiéramos escuchar los diálogos de los personajes, nace en blanco y negro. Son elementos que poco a poco se van agregando a lo largo de la historia. Primero se fueron dando los movimientos de cámara, primero se fue jugando con el espacio, después llegó el sonido, después llegó el color, y así poco a poco se va construyendo un lenguaje que a la fecha es universal. Entonces yo creo que si vamos estudiando la historia del cine como paso por paso y a la vez vamos haciendo también ejercicios cinematográficos, vamos a poder ir comprendiendo lo que, pues, todas las posibilidades que el lenguaje nos aporta, ¿no? Todas las herramientas que están ahí y pues que al final la idea es conocerlas para poder hacer un mejor uso de ellas en nuestras producciones, en las obras que estemos dispuestos a realizar, pues no tan solo de cine, sino que tengan que ver necesariamente con el lenguaje audiovisual como tal, ¿no? Hay quienes no van a hacer producciones cinematográficas, pero quizás hacen un videoarte, una videodanza, cuestiones que involucran quizás también otras disciplinas artísticas. Y pues de esta manera, este primer programa también nos va a servir para poder hacer una introducción en este mundo de la historia del cine. Bien, pues muchas gracias por acompañarme. En Cinematógrafo no solo vamos a hablar de este tema, van a ir ustedes viendo a lo largo del tiempo, vamos a ir publicando cápsulas de distintos contenidos, pero creo que la historia del cine es fundamental para poder entender también todo lo demás. Y qué mejor que un día como hoy, 28 de diciembre, que oficialmente es la fecha del nacimiento del cine, podamos iniciar juntos esta nueva experiencia. Estén pendientes de las nuevas publicaciones que estaremos haciendo en las redes sociales de Colectivo Movimiento. Ahí podemos estar en contacto, pueden escribir sus comentarios, pueden mandarnos mensajes, sugerencias de temas y demás para este programa. Y pues nuevamente gracias por su tiempo, por su atención. Yo soy César García y nos vemos en la siguiente emisión de Cinematógrafo.